muchachos de Peñas del Alba. Les cuento que estamos en Hinojo Grande, Club de Pesca Loma Alta, bien al frente de Beruti, sobre ruta 5, kilómetro 4, 21 y medio. Yo soy Tui Muñoz, ofrezco servicio como guía de pesca y también tenemos tracker sin guía. Estas son nuestras embarcaciones, también tenemos varias embarcaciones un poco más grandes. Así que bueno, te vamos a mostrar una notita en Hinojo Grande que está rindiendo muy bien la pesca del pejerrey. Así que en un rato ya estamos por salir, estamos terminando de cargar las cosas, los muchachos ya están subiendo a la lancha y les vamos a mostrar lo que es la pesca de lo que está Hinojo Grande rindiendo muy bien, ya en instante. Para llegar a Loma Alta vamos por la autopista del oeste con destino a Luján, o sea ruta 7. De ahí tomamos la ruta 5 en dirección a Mercedes. Seguimos por la misma, pasando por Suipacha, Chivicoy, Bragado, Carlos Casares y Pehuajó. Al llegar al kilómetro 421 de esta ruta 5, aparece un cartel que dice a 900 metros la salida a Beruti. Llegamos ahí, a la derecha vamos a Beruti y a la izquierda vamos a ver el camino que anuncia la llegada a Loma Alta. Tomá, Mati, Iván. ¿Para quién es este? ¿Para Juanito? Este para Juanito, este de aquí a su maquita, todo eso, acá está. Buena, Edu. Se lleva un pantalón. Edu, allá. Crack. Se lleva la tuya. Ahí está, Carlos. Buena, Vasco. Acá en Hinojo, en vivo, todo en vivo. Lindo pescado, Vasco. Arriba, que nos vamos. Pese al poco viento, que esto es un condicionante para que la pesca no esté firme, realmente va a ver que en la embarcación del Turi un pique tras otro, y esto se logra con una pequeña sutileza que es mover un poco las boyas, agitarlas para tratar de irritar a los pejerreyes que por falta un poco de oxígeno, por la ausencia de viento, no atacan con esa vigorosidad que suelen tener. Beto Macera, ¿cómo anda? ¿Cómo te va, Marcelo? Muy buenos días. Todo muy bien, por suerte. Mañana fresca, mañana de pejerrey, ¿eh? Sí, señor. Hay que disfrutar que Río de la Plata está con todo. Las lagunas explotaron de vuelta, subieron el caudal de agua. Hay que ir a pescar. Y para eso, date el gusto con una buena caña, ¿no es cierto? Exactamente, has entrado nuevamente toda la línea de cañas telescópicas Masterfish, unas excelentes cañas de pejerrey, todas de grafito, muy buenas terminaciones, pasahilos todos de óxido, portarril a cremallera y lo importante, livianas, acción de punta y clavan muy bien, son muy resistentes y una cosa muy importante de esta marca, tienen todos los tramos, así que podés pescar tranquilo, que si tenés la desgracia de romperlo, podés conseguir el tramo que necesitas, Marcelo. Son muy versátiles, ¿no es cierto? Tanto para el río como para la laguna. Exacto. Y tenés varias medidas. Exacto, bien, de 4, 420 y 450. Depende qué modelo, varían los largos, pero bueno, para el Río de la Plata, como sabemos todos, lo ideal es 420, 450, son las medidas más buscadas por el pescador. Y el que va a la laguna con una caña de 4 metros o 4 metros 20 también pescan perfecto. Así que está muy bueno. Así que, Marcelito,
Envíos a todo el país. Envíos a todo el país y, como siempre, acá en Belgrano, en la calle Mendoza, 2465. Estamos de lunes a viernes de 10 a 19 horas y sábados de 10 a 18 horas, me trabuqué. Así que los esperamos y nos estamos viendo en la próxima. Muy bien. ¿Instagram? Instagram, Beto Maxera Pesca. Muy bien. ¿Esa persona te conoce a vos? ¿Qué pasó? No, nada, me llevó la caña. ¡Ah! Gracias, Beto. Me llevo esta, pues la voy a probar. Así que una Capture 420 a disfrutarla. Gracias. Sonreí. Y siempre la máscara, El que tiene buen ojo, tiene buen ojo. Seguimos disfrutando de estos bulos que se hacen alrededor de nuestras líneas en la laguna Hinojo Grande, en el partido de Trenquelauquen, con este lindo informe que nos mandó el Turu Muñoz, a quien usted puede llamar para hacer una pesca muy bien guiada en esta tan prestigiosa laguna. Una laguna que se forma por las inundaciones muy fuertes que hubo en el año 1987. Desde allí quedó su caudal semiestable, alimentándose por el río Quinto. Llamó la atención que se veían bulos siempre cerca de las boyas, aún con la ausencia de viento. Generalmente, cuando se dan estas condiciones, el pejerrey tiende a irse abajo, por lo cual recomendamos, como ya dijimos, pequeños tironcitos en la línea para tratar de seducir al pejerrey, irritarlo que vaya a cazar, o bien enhebrar la mojarra viva con mucho cuidado para que ésta tenga movimiento, o filetes largos y finitos para que tenga la mayor movilidad bajo el agua posible. Recuerde que el Club de Pesca Loma Alta tiene una proveeduría donde usted puede encontrar los artículos básicos para su necesidad, tales como algún artículo de pesca, carnadas y, lógicamente, los clásicos artículos de almacén. Muchachos, los gustos hay que dárselos en vida. ¿Te gusta la pesca? ¿Te gusta el pejerrey? Mirá los combos de Shimano que llegaron acá. ¿A dónde? Y sí, claro, a Instinto Outdoor. ¿Cómo va, Dieguito? Hola, Marce. Bueno, como decís vos, siempre con novedades. Plena temporada de pejerrey. Y como decías, bueno, no hay que quedarse con las ganas. Acá queríamos mostrar, por ejemplo, tenemos el combo que viene ya preparado de Shimano, el modelo FX, ¿sí? Que viene la caña de 4 metros 10. Obviamente todo grafito. Linda medida, Dieguito, sí, 4 metros 10, muy linda medida. Pasahilos de óxido de aluminio, ¿sí? Que permiten usar multifilamento. Y el reel FX también, que es de 3 rulemanes, fíjate, carretel metálico, manivela metálica, la manivela es ambidiestra, la podemos dar vuelta, obviamente, para el que la quiere usar del otro lado. Carretel metálico, como decíamos, 3 rulemanes, anti-reverse instantáneo, ¿sí? Fíjate que es multipunto, ¿sí? Frena en todos lados, no sé si se aprecia ahí. Sí, sí. Donde lo frenamos, frena. Bueno, el pickup tiene un pickup bien fuerte que lo podemos usar manual o automático, ¿no? Por supuesto. Bueno, realmente un combo muy bueno con un precio bárbaro. Sí, excelente calidad con un precio bárbaro. Y después un par de modelos de caña que entraron nuevas de Shimano también. Esta es la Katana de 4 metros 20, sí. Excelente caña, muy liviana. Obviamente también todo grafito. Pasahilos de óxido también. Y fíjate, te voy a mostrar, Marce, fíjate el capuchón que trae y el armado que tiene esta caña, es realmente impresionante. Bueno, con o-ring de protección para no dañar los tramos. Y tiene un montón de pasahilos flotantes para tener un armado bien parejo, ¿sí? La caña trabaja realmente muy bien. Muy balanceada. Sí, muy liviana. Hasta inclusive, casi que te digo, la podríamos usar también con un huevito, ¿no? Porque tiene un armado realmente que hace que la caña va a funcionar muy, muy bien. Y después por esto, último, por último, lo que acaba de entrar al país es la Shimano 100, acá tenemos el modelito, de 4 metros 30, para que te lo dé vuelta si lo puedes enfocar bien. 4 metros 30, esto sí ya es una caña bien, bien potente, te diría, para esos lugares
como el Río de la Plata o las lagunas donde hay pescado muy grande, como en Madariaga, también todo a grafito, pasahilos de óxido de aluminio. Es una caña bien, bien potente ya, ¿sí? Una caña bien, bien potente para usarla. Hasta te digo que tranquilamente la podemos usar para pescar lisa, que va a andar perfecto. Muy bien. Que... todo esto en Instinto Outdoor en vivo a todo el país. Sí, por supuesto, como siempre. Fly en Esquina te ofrece el mejor servicio, cabañas totalmente equipadas con bajada propia de embarcaciones, lanchas totalmente equipadas con doble plataforma para casteo, con motor eléctrico para regular las derivas, todas las modalidades y especies, dorado, pacú, surubí, la más rica variada, y por qué no disfrutar un buen asadito o una fritanga en isla. Induplast Piscinas en Olavarría. Somos una empresa nacional con más de 35 años de trayectoria en la fabricación y comercialización de piscinas de fibra de vidrio. La más amplia gama de modelos del mercado. Sabemos cómo hacerla. ¿Sabés cómo disfrutarla? Logística Traveler es una empresa de transporte de carga terrestre y flete que brinda los mejores estándares de calidad al servicio de las industrias más grandes del país. Logística Traveler, logística integral. Va bien, cayó. No, si no lo pescas, es que el guía, boludo. Claro. Yo soy así. ¿Qué esperás vos con tus hijos, con tus amigos? Venir a disfrutar una linda jornada de pesca, como lo hacen estos queridísimos pescadores, en un lugar muy pero muy bonito. Tenés nada más que 900 metros que transitar de mejorado, lo que va de la ruta 5 al pesquero Loma Alta. Tenés todas las chances para obtener una muy buena jornada. La laguna está rindiendo bien, con muchas sorpresas de matungos, así que te damos la data, está el Turi a tu disposición, la gente de Loma Alta, solo te tenés que decidir. Hola Marce, bienvenidos a Luz del Alba y a las 3K SRL. Hoy empezamos distinto. Vamos con reposición de Solidium y ante todo... es la primera reposición de Solidium, una caña que trajimos a principios de año. Y ante todo, quiero agradecer a toda nuestra prestigiosa clientela y a todos los pescadores que confiaron en este producto. Lógicamente, nosotros trabajamos mucho en el desarrollo, en el diseño de todo este producto. La verdad, por eso se los tengo que agradecer, porque superó ampliamente nuestras expectativas de venta. ¿Qué es Solidium? Es una caña grafito, grafito IM6, un grafito muy pragmático, muy que se le puede hacer excesos, ¿sí? Cosa que muchos grafitos esos excesos no se lo permiten. Y ante todo es 15-30 libras y dos tramos, algo que no es muy habitual en el mercado e indudablemente es una de las grandes tendencias. Más allá de tendencias, de acciones, medidas, que estamos hablando lógicamente de 7 pies, medida más que clásica, estamos frente a un producto extremadamente construido con todo lo que realmente el pescador argentino y nuestra pesca se merece. ¿Por qué? 15-30 libras, grafito IM6, un portarril de inmejorables calidades, mangos de Eva torneados, ¿sí? Hasta el regatón es de goma Eva. Hookkeeper, que aunque parezca una cosa extraña, hay muchas cañas en el mercado que no traen hookkeeper. Para nosotros es una falta gravísima, pero bueno, de todas formas el pescador siempre se da cuenta. Y lógicamente esto viene en una sola medida, que es 7 pies, pero en dos versiones, frontal y rotativo.
El frontal es una pesca que se está usando cada día más para la pesca dorado de surubí, con riles frontales y lógicamente una caña para riles frontales, como corresponde, ¿no? Pasahilos de óxido de aluminio, extremadamente fuertes, aptos para todos los multifilamentos que hay en el mercado, incluso hasta algunos multifilamentos que hay en el mercado que son extremadamente abrasivos. O sea, si ustedes buscan una caña 15-30 libras, dos tramos, fuerte, con un excelente armado, Solidium es la mejor caña del mercado. Salgan urgente, busquen esto en vuestra casa de pesca y vuelvo a agradecer a todos los que confiaron en nosotros con este y tantos productos. Este producto fue un éxito rutilante. La gente nunca se equivoca. Gracias, Marce. Nos vemos. Tomá, Mati, y bate. ¿Para quién tiene? ¿Para quién es este? ¿Para Juanito? Este para Juanito. Mientras estos pescadores siguen disfrutando de esta muy linda jornada, te cuento que Hinojo Grande forma parte del sistema lacustre Las Tunas, donde se encuentran también las lagunas Las Tunas Grandes, Las Tunas del Medio, Las Tunas Chicas, Laguna El Hinojo Chico y Laguna Las Gaviotas. Bueno, acá yo... Este es mi cayo, ¿entiendes? Bueno, acá yo... ¿Le fue pasar el video? ¡Cayo! ¡Crack! ¡Dando cátedra, cayo! Vamos, saco una foto. No, pero esto es... Llegué al paraíso. Y sí, llegué al delfín. Mirá lo que trajo el delfín. ¿Y a qué precio lo trajo? ¿Cómo va, Leandro? ¿Qué haces, Marce? No, estoy enloquecido. Mirá la calidad. Mirá, saco la funda, para que se vea. Mirá qué lindo, Marce. Esto es espectacular. Vos imagínate, acá entra una bondiolita entera, un pollito, unas verduritas que podés hacer ahumadas. Pescado ahumado, fiambre ahumado, tu carne ahumada, sin ahumar también, porque baja la tapa. Sí. Ah, pero eso es la funda. Esta es la funda, claro, viene con la funda este modelito. Porque de repente acá vos vas graduando, ¿sí? Cómo va saliendo justamente el humo. Claro, y vos regulás. O sea, la ventilación superior. Que cuando uno lo enciende esto, lo abrís todo para poder hacer que salga el humo inicial. Que haya más oxigenación. Exactamente. Acá acá tenés temperatura. Temperatura, tiene doble tabla, fíjate, que se pueden rebatir sin problemas. Acá de otro lado tenemos otra. Acá abajo tiene la ventilación. Eso, que es lo que regulás el tiraje desde abajo hacia arriba. Exactamente, exactamente. Y acá para que no tire chispa. Y acá puedes meter, claro, un algodoncito con alcohol, como hacemos con la COB, para poder encenderlo y lleva solamente... medio kilito, un kilito de carbón para cocinar horas, ahumar. Ideal para los que tienen poco lugar, para los que les gusta la comida gourmet. Y solo, no es que es un ahumador, esto es una parrilla. Correcto. Que podés ahumar aparte. Exacto, sí, uno lo puede tener en el balcón de su casa, en el fondo de su casa, donde quiera. Y de repente con las rueditas moverlo, dejarlo en un rincón porque se rebaten todas las tablas de los costados. Y frenar las rueditas para evitar que se mueva cuando uno está cocinando o cuando uno lo... A ver, mostrá de vuelta. Ahí va, ahí. Hay dos ruedas con freno. Exacto, esta y aquella. Muy bien. El producto es impecable, 5 años de garantía tiene esta marca, con lo cual es muy muy bueno eso. Y el precio es estupendo. Lo van a ver en la página web en www.casaldelfin.com.ar. El precio es fantástico, así que aprovechenlo y vean las promos de julio que las vamos a mostrar en el próximo video, donde mostramos uno de estos, pero más grande. Este es de 18 pulgadas de diámetro y vamos a mostrar después uno de 23, que ahí prácticamente metemos un pacú. Mirá, no me lo llevo este, pacú grande, pero me invitás a un asado. Olvídate, ya te dije, se vienen las demos de este producto,
donde vas a estar invitado y vas a sugerir recetas, por supuesto. Obvio. Hasta luego. Adiós, adiós. Qué belleza. Metalúrgica Herrera Sociedad Anónima es una empresa dedicada al diseño, fabricación y venta de una amplia variedad de carrocerías para vehículos de transporte de carga desde 1983, dando estricto cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001/2015 y de sus distinguidos clientes. Panadería y confitería Don Vicente, de Néstor Gabriel Guevara y familia. Panificación, pastelería y servicio de lunch. Avenida Legourburú, 1632, Sierra Chica y sucursales. Don Vicente, con historia sierrachiquense. Cantimploras para todo tipo de actividad al aire libre, ecológicas, resistentes, modernas. Lleva bebidas calientes o frías a todos lados. Cantimploras Argentinas, Cactus, distribuidor mayorista, La Unión Pesca. ¿Cómo va, Marce? Mirá, sumamos a las remeras térmicas primera piel que habíamos mostrado el otro día, que venían en blanca y en negra, en adulto y en niño, en su bolsita muy práctica. Muy práctica para llevarla, no puesta, pero llevarla siempre lista. Le sumamos calzas térmicas, primera piel. Esto es bien calentito para ahora, para el invierno, para ir a buscar el pejerrey, para meterse a la laguna, el río, o ir más al sur todavía, pero es ideal para eso. Es bien calentita. También bien para dormir, Matías, adentro de la bolsa de dormir. Adentro de la bolsa de dormir. ¿Sabes qué? Los que esquían también. Totalmente, para hacer deportes al aire libre, para ir a la nieve. Todo lo que necesite, protección contra el frío, tenemos el conjunto. La calza térmica y las remeras térmicas. Muy bien. Y le sumamos este pasamontaña que ya habíamos hecho también el año pasado. Multipropósito. Tengo un multipropósito acá, perdón, pero no me queda otra que mostrarte lo puesto. Porque se puede usar de varias maneras. Lo podés usar como una gorrita y protegerte el cuello, ¿sí? Muy bien. Orejas. Orejas, cuello, garganta. O lo vamos a poner en su modo ninja, digamos, donde te protege toda la cara, que va de esta manera. Lo pones hacia adentro. Estás totalmente protegido. Claro. Ahí se ve. Lo metiste para adentro. Lo metí para adentro. Y eso con unos buenos lentes. Podés ir a pescar con 6 grados bajo cero. Sí, señor. Muy bien. Así que envíos a todos los negocios, comercios de rubro de todo el país, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, señor. Me lo saqué porque realmente es calentito, ¿eh? O sea. Bárbaro. Ahí tenemos toda la opción, Marcel. Pollo Argentina. La verdad, me tranquiliza, porque yo te digo, ¿no? La verdad, fui a pescar el domingo pasado, menos 3 grados, acá en el Río de la Plata, viento, y toda la ropita de algodón que tenía no me servía para nada. Pero ahora con esto... Primera piel vas a estar bárbaro, Marcelo. Sí, sí, la verdad que yo no la usaba, pero la voy a empezar a usar. Bueno, a la fuerza. Fíjate que te vas a llevar a usar. Es la nueva tecnología, y a ver, la verdad, es liviana... Abriga muchísimo más y el viento no pasa. No pasa el viento, te protege y está siempre calentito con. Y vos querés que a mí no me pase nada. Yo quiero que esté siempre protegido. Muy bien, me parece muy bien. Me voy a llevar. No llevo la bolsita, Damián, que la otra vez me llevé una, pero ahora tengo dos, solo la blanquita. Te agradezco, Matías, ¿eh? Gracias por saludos a la gente de Payo, ¿eh? Qué bárbaro estos pibes. Qué clarinete la tiene. Este fue nuestro paso por la Laguna Hinojo Grande, un clásico del pescador deportivo en el partido de Trenquelauquen, en las cercanías de Beruti, agradeciendo a Turi Muñoz, un excelente guía a quien recomendamos si usted quiere hacer una pesca muy bien guiada en la zona o bien usar algunos de sus trackers sin guía que también los tiene en alquiler. Bueno, y así cerramos esta nota. Muchas gracias, Marcio, por confiar en mi servicio. Bueno, le contamos un poquito el servicio que estamos brindando.
el servicio cuesta que entramos a las 8 de la mañana, salimos a las 5 de la tarde, esos son los horarios del pesquero. El servicio mío cuenta con tracker, con guía, sin guía. También en el pesquero contamos con carnada. Carnada, todo lo que pueda tener una proveeduría. Así que bueno, esto es el servicio de la pesca ahí. Van a estar las imágenes, está muy muy buena. Mando un abrazo grande a todos y bueno, los espero cuando quieran. Trabajamos de lunes a lunes acá, en Pesquero Loma Alta. Amigos, hoy haremos una review de uno de los rifles más exclusivos que tenemos en el local. Hablamos del AEA Challenger Bullpup calibre 457, un PCP con una potencia de hasta 500 joules. Como es habitual, en la línea Bullpup de AEA posee una culata TH ambidiestra con empuñadura ergonómica, riel Picatinny de 22 mm para colocación de miras telescópicas y seguro de gatillo resguardado en un guardamonte metálico bien robusto. Su culatín de goma nos ofrece un buen apoyo a la hora de un encare rápido y ágil, y como todo bullpup, su movilidad es muy superior a la de los rifles largos. Dentro del branch es donde pasa la magia. Aquí colocaremos nuestro cargador de 6 tiros y tendremos una palanca lateral con seguro y bien manipulable para poder realizar disparos con mayor precisión. Además, su bull barrel completo cuenta con un silenciador de 3 recámaras, aunque el poder de este rifle se siente de igual manera. Su depósito de 300 centímetros cúbicos soporta hasta 5000 PSI. Pero ojo, según el manual de usuario, se recomienda usarlo solo hasta 3600, o sea, 250 bares. Su autonomía va a variar según el peso de la munición y ronda entre los 10 a 12 disparos, es decir, dos cargadores completos por lo menos. Ahora sí, pasaremos una prueba de velocidad y potencia en nuestro polígono de pruebas. Acción. Sin dudas, el Challenger Bullpup de AEA calibre 457 es una obra maestra en lo que respecta a armas de aire. Su potencia es tranquilamente comparable con armas de fuego. Si hay algo que tenemos que contemplar, es la distancia máxima para obtener resultados, que sería de hasta 80 metros para caza mediana grande. Si uno solo se fijara en sus 950 FPS de velocidad, pensaría que está a la altura de calibres inferiores, pero se tiene que tener en cuenta el peso y la masa de la munición. Comprenderás que la energía de choque es ampliamente mayor y los resultados totalmente destructivos. Su precio es acorde a lo que representa, un arma de alta gama, con un poder de tiro letal y solo para entendidos en el tema. ¿Y vos? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario acá abajo. No te olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Y para seguir amarrados entre vivencias compartidas y esperando el próximo pique, te espero la semana que viene en un nuevo destino, en una nueva aventura, aquí en Luz del Albautor.